día de hoy nos encontramos en la playa 2 del Transmetro, pero antes que nada le quiero dar la bienvenida a Rigoberto Batisto a Todo Sobre Ruedas. Bienvenido, don Rigoberto. Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista, me siento complacido, esperamos poder llevar a plenitud las preguntas que usted me puede hacer. Bueno, el Transmetro realmente ha sido un medio de transporte para muchos guatemaltecos que les ha beneficiado muchísimo. Sabemos que hay 4 playas. ¿Cuándo empezó esta playa, la playa número 2? Exactamente, se empezó a preparar en el 2010, uh-huh. En prepararla, componerla, arreglarla, y colaboramos todos los conductores haciendo bonita esta playa para que cuando ingresáramos a trabajar estuviera a plenitud. Fue aproximadamente en el año 2012 cuando verdaderamente se arrancó. ¿Cuántos buses se operan actualmente acá? Aquí tenemos 62 buses. Uh-huh. Tenemos unos que se quedan en reposición de otros, por ejemplo, y se llega a descomponer uno en ruta, uh-huh. Entonces rápido se hace la reposición para que el sistema no se quede parado, sino al contrario, debe continuidad al circuito, que es lo que pretende Transmetro, ¿verdad? Bueno, pero vemos que tenemos 2 tipos de buses y de verdad que los ven, son dimensiones súper grandes. ¿Cuánto miden los buses y qué tipo de buses tenemos acá? Tenemos los Scania, estos por ejemplo que tenemos acá, miden 15 metros de largo, 2 metros y medio de ancho por 2.70 de alto. ¿Y los más largos? Esos tenemos, los buses tenemos unos articulados que miden 20 metros y otros que miden 18 metros, que son específicamente los de 18 metros, son los que hacen el circuito para línea 6. Y los de 20 metros están en circuito en línea 13. Ah, ok. Ah, cuando empezaron, más o menos, ¿cuántos pilotos empezaron cuando empezaron en el 2012, más o menos? Ah, la teníamos, yo creo que teníamos como 75, porque se distribuían entre los que trabajan en turno AM, uh-huh. Y turno PM. Ajá. Actualmente creo que contamos con un aproximado de 150 conductores. Sí. Dentro de los conductores tenemos actualmente 2 conductoras mujeres. Eso era justamente el tema que quería hablar, porque realmente manejar buses de estas dimensiones, pues bueno, la verdad que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. ¿Cuándo empezó y se incorporó la primera mujer, más o menos? Fue aproximadamente en el año 2019, cuando vimos a la primera dama conduciendo las unidades. Y al parecer, yo creo que a todos los conductores varones nos sorprendió, pero fue algo maravilloso que Transmetro implementó. Y hoy por hoy tenemos mujeres en Playa 1, uh-huh. En donde se ve la plenitud del conocimiento que han tenido de las unidades y que la pueden manejar muy bien, por cierto. Justamente ese es el tema que quiero tocar. Ahora sabemos que, bueno, ya se pueden incorporar mujeres. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se puede incorporar una mujer a este tipo de trabajo? En primer lugar, que sepan manejar, que tengan el entusiasmo de manejar, que conozcan de conducción. En segundo lugar, que tengan licencia A. Uh-huh. Y en tercer lugar, acudir a las instalaciones de la Municipalidad de Guatemala en el tercer nivel. Ahí les dan todos los requisitos, pero son los que tengan el entusiasmo, la gana de trabajar y que por lo menos tengan tercero básico para que puedan aquí recibir toda la capacitación y a incorporarse al sistema después de 2 meses de capacitación. Bueno, pues entonces tenemos que invitar, si hay esas mujeres que quieren venir, incorporarse a este grupo de trabajo, pues no nos queda más que invitarlas, ¿verdad? Por supuesto, y decirles que son bienvenidas y que esto no es de otro mundo. Hoy por hoy, las mujeres tienen en todos los lugares. 3, 2, 1. El día de hoy nos encontramos en la... Por acá nos encontramos con Rebeca Guerrero. Ella fue una de las pioneras en este mundo. Antes que nada, Rebeca, bienvenida a Todo Sobre Ruedas. Gracias, Mónica. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Rebeca Guerrero García, conductora de Transmetro de Playa 2. Ahí sí que es una experiencia muy diferente a todo lo que refiere a un cuento del trabajo. No es normal de que una mujer maneje una unidad de bus. Es un privilegio. Ahí sí que me tiré al agua. Miraba a unas chicas que son de otra línea, que es línea 12. Y yo decía, ala, cuesta entrar, imposible entrar. Y pues gracias a Dios salió la oportunidad por primera vez en Playa 2, le dieron la oportunidad a las mujeres en el 2019, uh-huh. Y pues me tiré al agua.
pero ¿cómo tomaste esa decisión? O sea, porque no es como, ay, voy a ir a manejar un taxi, pues, o un Uber, sino realmente es algo, es un compromiso grande. Sí, como te digo, Mónica, yo miraba chicas y yo decía, pues, ¿cómo? ¿Cómo le hacen para entrar? ¿Y cómo le hacen para controlar tanto, tanto peso, tanta responsabilidad? Yo usaba el servicio de línea 12 y me subía con las chicas y a qué habilidad increíble. Pero sí fue más que todo complicado porque primeras mujeres en Playa 2 era novedad. Tantos hombres, tanto en la mañana como en la jornada de la tarde, la novedad era que una mujer manejara en la línea central de Playa 2. Estamos en línea 13, línea 6, línea 1, línea 2, donde transportamos a todas las personas y más que todo a las personas de la tercera edad. Comentarios muy lindos, ánimos que le dan a uno y pues al principio muere uno de nervios, pero gracias a Dios pues aquí estoy al día de hoy. ¿Y qué tipo de buses es el que tú manejas? Porque hablábamos anteriormente con Rigoberto que hay diferentes tipos de buses, ¿verdad? Exactamente, pues me dieron la oportunidad. Al principio solo manejaba de 15 metros, luego entramos en capacitación para manejar buses articulados, que regularmente se le llaman gusanos, de 20 metros, y ahí pues manejamos buses de 20 metros, de 18 metros, y pues aquí estoy. ¿Y tú, alguna experiencia que nos quieras contar que ha sido ya en estos últimos años que quisieras compartir con nosotros? Pues la experiencia que la verdad me hizo derramar mis lágrimas en ruta, yo arreglé para que mis hijos me acompañaran en ruta. Mis tres hijos, y pues me apoyaron, y yo lloré porque ellos están súper orgullosos que yo esté aquí laborando, o sea, me ha tocado que sacarlos adelante a los tres, y pues para ellos es un gran orgullo. Yo les digo, no, digan dónde trabajo, porque pues no es, o sea, no es que sea vergüenza, pero trata uno la manera de evitar, ¿verdad?, también los malos comentarios. Pero ellos se sienten súper orgullosos de que yo esté trabajando en Transmetro Guatemala. Y en, por ejemplo, en el día a día, con tus compañeros, cuando están tal vez compartiendo entre ustedes, ¿tú sientes que como mujer tienes más agresión, por ejemplo, de otros conductores en la calle o tus compañeros por ser hombre? ¿Cómo es eso? ¿Qué comunicación existe entre ustedes? Pues la comunicación, pues, o sea, es bonita. Al principio también fue duro entrar aquí a Playa 2, la novedad de que no había habido mujer. Sí fue un rechazo al principio. Ahora, pues, gracias a Dios es una convivencia tan bonita, apoyo de ellos también. Hacemos comentarios después de ruta, mira qué te pasó, mira qué esto. O sea, se vuelve un ambiente muy bonito, muy alegre. Es muy lindo estar aquí. Es la mejor experiencia en trabajo. Personalmente te lo digo, es la mejor empresa en donde yo he estado. Y cuando comentas con tus comentarios, ¿sientes que tú al estar conduciendo recibes más agresión por ser mujer o tus compañeros pilotos reciben más agresión verbal o algo así? Pues hay unos conductores que pues me meten el carro, me meten el camión, la camioneta, cuando logran ver que soy yo, se detienen. Entonces a mí pues ya de ellos ya amablemente pase, ¿verdad? Porque piensan que es un hombre el que va manejando, ¿verdad? Entonces sí es como gracioso, ¿verdad? Se hace la ruta más amena de diferentes experiencias que uno vive a diario. Y tú con tu experiencia, si hubiera alguien en casa que te está viendo, una chica que pues tal vez tiene la curiosidad, la gana de trabajar aquí, ¿qué consejo le darías? Pues que logren cumplir el sueño si les gusta el manejo. Que ahí sí que, a Dios gracias, pues yo tuve el mejor instructor que fue mi papi. A los 12 años, pues él me empezó a enseñar. Al medio, pues yo salí ya grande, pero traje esa experiencia. Y si les gusta el manejo, es lo ideal estar acá. Bueno, acá nos encontramos con la unidad de trabajo de Rebeca. Rebeca, ¿qué bus es este? Este bus es un Scania de 18 metros. Estos buses son especiales para línea 6, que los manejamos en tráfico mixto. No tenemos una vía exclusiva.
y pues tiene la capacidad para 51 personas sentadas. En su totalidad, 125 personas para abordar la unidad. Ahora quiero que subamos y nos muestres un poquito cómo es tu área de trabajo, por decirlo así. Con permiso. Bueno, yo nunca había estado de este lado, he de decir la verdad. Pero muéstranos un poquito cómo es. Veo muchos botones. Sí, ahí sí que, como les decía yo al principio, son un montón de botones que tienen diferente funcionamiento. Uno de los botones más importantes en cuanto a ruta es cuando existe el tiempo de lluvia. Uh-huh. Hay un efecto de los buses que se pueden levantar para que no se lastime el motor del bus. Uh-huh. Entonces, pues, es una alta tecnología. Vemos muchísimos botones acá en la parte de abajo. Bueno, yo no sabría ni por dónde empezar ni qué presionar. Pues, el bus secciona con velocidades automáticas. Uh-huh. Los demás botones son para maniobrar puertas, lado derecho. También tenemos puertas del lado izquierdo, botones independientes, uh-huh, de cada lado, para tenerle el cuidado con las personas, ¿verdad? Bueno, por acá vemos, la verdad, tenemos una gran visibilidad. Ya, de verdad, yo nunca me había subido, así que de verdad felicidades porque por afuera uno no puede ver realmente todo lo complejo que tenemos acá adentro. Sí, sí, ahí sí que es complejo y pues, como les decía al principio, tal vez decíamos, ¿cuándo se nos quedan los botones? Esa es la capacitación que pues Transmetro da. Gracias a Dios, pues, tienen personas capacitadas para darle la inducción a uno. Y es lo más bonito, ¿verdad? La paciencia. En cuanto a tiempo, ahí sí que es de tiempo para poder aprender. La oportunidad que uno tiene para poder aprender cosas nuevas. Bueno, acá vemos el bus, es enorme, o sea, yo no quiero saber cómo te parqueas tú con esto, porque de verdad son 18 metros. Sí, son 18 metros, pues, como te decía, Mónica, es cuestión de capacitación, o sea, la constancia de capacitación que tenemos en Transmetro, pues, nos da la oportunidad de ir aprendiendo, pues, día a día cosas nuevas, ¿verdad? Incluso en ruta nos ha tenido que tocar que retroceder, ¿verdad? Ahí estamos. Ay, no me lo puedo ni imaginar. Sí, pues eso es lo que nos toca a diario, ¿verdad? Hay veces que hay inconvenientes en ruta, pues hay que tocar ese punto, ¿verdad? Que ahí sí que no siempre lo hacemos, pero tenemos que tener la capacidad para poder hacerlo, ¿verdad? Y toca, ¿verdad? Bueno, acá estamos a la mitad en el acordeón, ¿verdad? Exacto. Esto se mueve. Esta es la que se le llama la articulación del bus. Ahí sí que afortunadamente esa tecnología muy, muy buena, que a donde va el bus lo sigue el acordeón, ¿verdad? Entonces estos buses en especial tienden a no abrirse para no lastimar, o sea, lo sigue a uno el bus. Esa es la novedad. También tenemos el área, mostraba el otro día, que tenemos área para personas discapacitadas. Uh-huh. Acá pueden subir con silla de ruedas. Exactamente. Eso es lo bueno de estos buses, de que se pueden subir a personas en silla de ruedas. También tenemos asientos para personas de la tercera edad. Que estos son los que son de colores amarillos. De color amarillo. Ah, okay. Ellos son especiales para considerar a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Personas que ya son de avanzada edad y personas embarazadas, ¿verdad? Chicas embarazadas. La verdad que interesante. Hemos aprendido mucho, mucho el día de hoy. Bueno, ahora nos encontramos con otra chica conductora, ella es Alejandra Cepeda, con tan solo 32 años, ya es piloto. Alejandra, antes que nada, bienvenida a Todos Sobre Ruedas. Muchas gracias, mi nombre es Alejandra Cepeda, soy conductora de Transmetro. En breve, ¿cómo inicié yo en este proyecto? Nosotros tuvimos una convocatoria en enero para mujeres conductoras que queríamos estar en Transmetro.
yo personalmente, antes de tomar la decisión de entrar a la convocatoria, yo miraba a las mujeres conductoras, yo decía, yo quiero estar ahí, porque si ellas pueden, yo también puedo, y el que me encanta manejar, dije yo, ahí quiero estar. Se dio la oportunidad, gracias a Dios, de poder entrar a la convocatoria, me llamaron, ese día brinqué, salté y estuve feliz porque me hayan llamado y que era parte del proyecto. Entramos a una capacitación de mujeres, un taller súper lindo, nos dio la fuerza, la confianza para poder entrar a un ambiente de hombres. Empecé mi prueba en bus convencional, que es en Playa 3. El bus mecánico, con cierta dificultad, no es no era normal, aparentemente uno que busca comodidad, pues ahí fui a aprender de todos mis compañeros, un ambiente totalmente de hombres, era la única mujer, fui la primera mujer de Playa 3, que me llena bastante orgullo, todo el personal respetuoso, un ambiente agradable, un gran líder que nos apoyó en todo y me dio la confianza. Y al día de hoy estamos acá, siendo parte de esta gran familia de Transmetro, sintiéndome orgullosa, dándole todo por mí, por mis hijos, mi familia. Y una de las retos, contanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuáles has creído que son los mayores retos para ti desde que empezaste a trabajar acá? El tomar la confianza, andar en las calles, el que la gente se le queda viendo a uno, y porque sí me ha tocado bastante. Más de hombres que por el tipo de bus que yo manejo se acercan y se quedan así sorprendidos, me dicen felicitaciones, qué orgullo. Hay mujeres también que se quedan admiradas y me dicen, o sea, me levantan las manos y me dicen qué bien. También hay unas que me han preguntado, ¿y cómo se hace? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentís? O sea, un sinfín de situaciones que realmente a mí me dieron bastante confianza. Me hacen sentir bien, me hacen sentir a gusto en el lugar donde estoy. Siento que fue la mejor decisión de mi vida estar en este lugar. Y en cuanto a aspectos negativos, ¿has sentido algún tipo de discriminación por parte de los pasajeros o otros conductores en las calles? ¿Cómo lo has visto? Como todos, ¿verdad? A veces tenemos dificultades al momento de manejar, pues tenemos peligros, entonces nos hemos visto en situaciones con dificultad. Y hombres que se acercan y dicen, ah, mujer tenía que ser. Ah. Entonces, o que suben señoras y dicen, ay, es mujer la que va manejando, es como que más cuidado. Pero también está lo bueno, ¿verdad? Yo he transportado bastante niños, bastantes personas de escuelas y todos esos lugares, que cuando ven dice, es una conductora mujer, y los niños gritan y se siente bien. Se siente bastante bien. Si alguien, hay chicas, como decíamos con Rebeca, hay chicas en casa, mujeres en casa, que tal vez no han tomado ese primer paso, ¿qué consejo le harías como para poder iniciarse? Realmente que pierdan los miedos, tenerse la confianza, el decir, yo puedo esto, si yo puedo esto, voy a poder cualquier situación en esta vida. Entonces, como decía mi compañera, al que le guste manejar, el que se siente a gusto, el subir a una unidad de eso, uno se siente así, alto, porque o sea, no es cualquier situación, no es cualquier lugar. Esto es una familia, lo hacen sentir a uno como que es el segundo hogar. El respeto que siempre se ha dado entre todos, por ser un lugar de mayor de hombres. Entonces, el sentirse en la confianza, en la seguridad, y que si podemos hacer esto, podemos hacer cualquier cosa. Bueno, ahora estamos acá con la unidad de Alejandra. Alejandra, ¿qué tipo de bus es este? Este es el que conocemos acá como convencional. Es de caja mecánica. Es el que antes era parte del servicio urbano. Empezamos pues la MT antes de lo que era Transmetro. Cuando inicié Transmetro, pues estos fueron parte de todo el inicio de la novedad de Transmetro, porque eran los que se le llamaban como alimentadores. Entonces, pues ahora tenemos otras líneas, otros proyectos que es el que utilizamos, que como le digo, es parte de Transmetro también. Y este, mencionamos que este es caja mecánica, ¿verdad? No es así automático. Así es. Este es caja mecánica, tiene pues su grado de dificultad, no es imposible, pero muchas, tanto mujeres y algunos caballeros también,
que le huyen un poco porque pues ya son antiguos, tienen su dificultad, entonces probemos unas que nos encanta manejar este tipo de unidad. Bueno, de ahora vida. Lo vamos a ir a conocer por dentro, así que Alejandra, muéstranos tu área de trabajo. Como les decía, yo nunca había estado de este lado, así que qué interesante poder también estar de este lado, ¿verdad? Bueno, les muestro brevemente, no tenemos mayor botones, por así decirlo, como son las otras unidades, ya que es una caja mecánica. Solo nuestras luces, nuestros movimiento de aire, aceite, uh-huh. No tenemos mayor detalle, pero esta es la parte de mi trabajo del día a día. ¿Y esta unidad, cuántas personas caben en esta unidad? Este aproximadamente caben unas 50 a 60 personas, bueno, menor sentadas y ya pues paradas pueden ser unas 80 personas. Wow, la uh-huh. verdad que sí. Y lo más dificultoso, me imagino, poderse parquear y tal vez de retroceso, ¿no? Inicialmente ese era el detalle, el saber la unidad, la capacidad, donde el tener uno retrovisores al 100 para saber por dónde retroceder, dónde estar y... La verdad que muy interesante, sí. Muchas gracias por mostrarnos todo eso y lo podemos ver también desde el otro lado, ¿verdad? Desde la perspectiva de quienes nos conducen día a día y la verdad que los felicito por este gran trabajo a todo este equipo, tanto caballeros como damas, que de verdad los quiero felicitar por cada mañana llevar a todos los guatemaltecos a su lugar de trabajo, a su destino final de una manera segura, ordenada, limpia y por supuesto en buses que son muy seguros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.